pero el epitafio sería: ayer se murió un buen hombre, se murió Andrés García. Andrés García revela sus miedos ante la certeza de que le quedan pocos días de vida. Entérate por qué nos dejó conmocionados y un poco preocupados a todos sus fanáticos. Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, Andrés García, uno de los primeros actores mexicanos, pues el día de hoy está pasando una dura situación en cuanto a un momento emocional que definitivamente lo tiene totalmente aturdido. Andrés García, tenemos bastante tiempo sin verlo en la pantalla chica. Esto se debe a que básicamente en el 2016 él sufrió una caída bastante fuerte que definitivamente lo dejó en cama por un largo tiempo. Sin embargo, él se recuperó rápidamente, pero a pesar de esto, pues surgieron nuevas incomodidades para su vida. En una de esas, pues nuestro queridísimo primer actor cayó en una depresión bastante fuerte, la cual el día de hoy también estaría viviendo. Esto le ha traído pues pensamientos muy turbios, pensamientos bastante incómodos, y uno de ellos es básicamente un miedo tan grande que tiene hacia la afección respiratoria y a todo lo que pueda pasar con este tema del confinamiento, que él lo ha expresado en muchísimas ocasiones. La semana pasada vimos que Andrés García pues publicó una entrevista donde se le veía bastante preocupado quizás por adquirir el tema de la afección respiratoria, pero en el día de ayer tuvimos la oportunidad de verlo en una entrevista a través de Ventaneando, y esto realmente nos dejó tan preocupados porque Andrés estaría haciendo unas declaraciones acerca de que él está muy seguro de que su vida va a acabar pronto. Incluso él ya tiene básicamente planeado cómo le gustaría pues que fueran sus últimos días. Y no quiero que esto se tome a mal. Una salida cómoda, si es posible, sin dolor, ¿verdad? Hay gente que les da dormidos. Sería maravilloso, ¿verdad? Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Andrés García está bastante preocupado, pero a pesar de esto, a sus 79 años, lo vemos más repuesto y más firme que nunca. Una de las cualidades que tiene Andrés García es que al aparecer en pantalla, a pesar de estar un poquito pasado de edad, pues simplemente lo vemos como ese galán de telenovelas, como en Privilegio de Amar. Sin embargo, a este hombre definitivamente le gusta todo el tema del espectáculo, y creo que su vida se la imagina un poco como una telenovela. Y acerca de esto que les estoy diciendo, pues es básicamente porque una de las preguntas que le hicieron es cómo le gustaría a él pasar sus últimos días, y él respondió de una manera tan peculiar y tan original que definitivamente se adaptaría totalmente a un cortometraje de cine. Un duelo justificado, ¿no? No nos queremos, no nos caemos, no nos queremos, vamos a... Yo de hecho se lo he propuesto a varios cabrones, no me caen, no han aceptado, pero dicho, a ver, bueno, ahora vamos a darnos. Estas serían las declaraciones que dio Andrés García acerca de que él quisiera que su vida terminara a través de un duelo. Pero realmente esto llamó bastante la atención del entrevistador y continuó diciéndole que si en algún momento eso se presentaba, pues cómo sería. Y lo que Andrés respondió fue que él ya se lo ha propuesto a varias personas. Esto llamó bastante la atención del entrevistador y le dijo básicamente si no le daba miedo a quitarle la vida, o mejor dicho, a que alguien le quitara la vida con un duelo, quizás esto causara un poco de dolor. Sin embargo, él respondió lo siguiente que nos dejó completamente conmocionados. No duele cuando andas con la ¿cómo se llama? Adrenalina. Te duelen después. Te digo porque ya me han dado. Entonces, si te toca uno de pues ya te fuiste sin dolor, man. Para finalizar la entrevista que le hicieron al mismísimo primer actor Andrés García, pues le preguntaron acerca de qué sería lo que dijera pues su epitafio. Sin embargo, él comentó pues que básicamente ya al perder la vida estaría totalmente planeado cómo sería pues después de este momento, y él comentó que lo iban a cremar. ¿Cómo me van a quemar? No va a haber tumba, pero el epitafio sería: ayer se murió un buen hombre, se murió Andrés García.
En Famous Close Up definitivamente le deseamos muchísimos años más de vida a Andrés García y que definitivamente pueda superar este momento tan oscuro de depresión que está viviendo. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.